Muy buena gente, ¿cómo están? Acá vengo con un nuevo viaje virtual argentino usando la versión 1.36 del Euro Truck Simulator 2. Acerca del viaje que vamos a estar haciendo, pues lo vamos a hacerlo en la empresa Taxa en la línea 100 en un Metal Patronador 3 con el interno 4808. Viaje pedido por Ignacio, en la cual saldremos de Retiro rumbo a Ezeiza, cuya distancia de viaje en la vía real es de 53 kilómetros, realizando una parada en la terminal de Liniers, pero en el simulador es de 52 kilómetros. Como ya he dicho, vamos a hacer una parada intermedia en la terminal de Liniers y vamos a ir a una velocidad máxima de 90 kilómetros en caso de que tengamos que ir más rápido. Para eso vamos a salir a las 12 y 45 horas para llegar a las 13 y 53 horas aproximadamente a Ezeiza, porque nuestro GPS nos indica que vamos a emplear 1 hora 8 minutos del simulador. Ya explicada la trayectoria del viaje, ahora podemos partir. Les mando un fuerte abrazo y un gran saludo a Sergio Daniel Benítez, Luca Galeto, Federico Concito y Nicolás Octavio. Si querés salir saludado en los próximos videos viajando por Argentina, solo tienes que seguirme en Facebook e Instagram para dejar tu saludo en las publicaciones que hago diciendo sobre los nuevos viajes que estaré realizando, para que así puedas anotarte y luego en los videos que estaré subiendo al canal te estaré saludando. Así que bueno gente, sin más nada que decir, espero que tengan un buen viaje. Y bueno gente, ya estamos cerca de llegar a la terminal de Liniers, la parada intermedia durante este viaje, para parar alrededor de esta terminal y así poder concluir con esta primera parada y
Debo continuar con todo el trayecto del viaje. Y bueno, gente, finalmente hemos llegado a la justo enfrente de la terminal de Liniers, en la cual, bueno, ahí habíamos dicho que íbamos a hacer la parada intermedia, la única parada intermedia, porque después nos queda ir todo directo hacia Ezeiza para concluir con el trayecto de todo este viaje. Así que bueno, gente, sin más nada que decir, vamos a continuar con el trayecto del viaje.
Y bueno, gente, ya estamos llegando a Ezeiza, el destino de viaje. Van a parar justo enfrente del aeropuerto internacional de Ezeiza y así poder concluir con todo el trayecto del viaje. Y bueno, gente, finalmente hemos llegado a la ciudad de Ezeiza, en la cual, bueno, recién acabamos de tener un problemita ahí, parece ser, con el terreno, pero bueno, no importa, vamos a hacer un resumen de viaje. No, ya sé que este viaje fue recontra corto, viste, pero por las dudas, para que haya más formalidad, obviamente. Bueno, el viajecito que hicimos, lo hemos hecho saliendo de afuera de la terminal de Retiro, ¿no? Porque obviamente en la terminal de Retiro no entran los colectivos urbanos, sino por fuera de las plataformas. Y bueno, después de ahí nos mandamos todo por acá, hasta también lo mismo por afuera de la terminal de Liniers, y después de ahí agarramos toda autopista, ¿no?, para llegar definitivamente a Ezeiza para concluir con todo el trayecto del viaje. Así que bueno, gente, espero que hayan disfrutado de este viaje, especialmente que lo pido. Si te gustó, no olvides darle a like. Tampoco te olvides de suscribirte si eres nuevo y quieres ver más contenidos así o otros que subo en el canal, ya sea rutas mortales, rutas brasileñas, bueno, y mucho más contenido en el canal, que estás invitado ahí a verlo, ¿no?, a visitarlo, todo, ¿no? Y después tampoco te olvides de seguir en todas mis redes sociales, cuyo link te dejo debajo en la descripción de este video, para que estés ahí como más al tanto de las cosas que ahí publico por estos medios, ¿no?, y no tanto por YouTube, que por YouTube suelo hacer más videos y alguna que otra publicación importante, ¿no?, para ustedes, ¿no? Así que bueno, gente, sin más nada que decir, nos estamos viendo en un nuevo viaje.